Presenta Pausa Informativa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este día martes 4 de julio del año 2023 y tendríamos que estar así todos contentos. ¡Vamos! ¡Vamos, chileno! Sí, pues hombre, ya, pues. Rodrigo, yo sé que no le gusta el fútbol, también a usted no le gusta el fútbol. Sonidista, solamente es cuequero, el hombre es cuequero, ¿para qué estamos con cosas? Pero hoy día se cumplen 8 años de la hazaña que tuvo Chile ante Argentina de ganar la Copa América. ¿8 años ya? Parece que fue ayer, ¿eh? Pareciera que fue ayer. Cuando Sánchez estaba, coloca el balón. Voy a perderse. Pues. No, la Copa América, primera vez en Chile. ¿Eh? Después, al otro año, fue la Copa Bicentenario en Estados Unidos. Pero acá en Chile, donde Alexis se coloca, el niñito, arregla los pantalones así, y le pega así, y le pega como con calidad. Y el arquero así. Muslera e Higuaín fallaron. A Muslera se lo tapó Bravo, a Higuaín todavía están buscando la pelota. Que le pegó, pero por allá arriba. Oh, ¿qué estábamos haciendo hace 8 años atrás? ¿2015? 8 años. ¿Ah? Claro. Algunos andaban por allá. ¿Ah? Claro que sí, pues. Imagínense, miren los tiempos, ¿eh? Cómo han ido cambiando. ¿Eh? Pero además, hoy día, antes de empezar, señor director, disculpe que me retraso un poco en el inicio, pero hoy día, Alexis Sánchez, junto al Guaso Isla, que en realidad eran como dupla, siempre se buscaban unos por otros. ¿Para qué? Para poder hacer las jugadas, para ir al gol ahí. Estuvieron celebrando en Tocopilla. Así que imagínense, ¿eh? Así es, Alexis Sánchez y Mauricio Isla celebraron en Tocopilla el aniversario de la Copa América 2015, día en que se cumplen 8 años de la obtención histórico del primer título de La Roja. El Guaso Isla visitó al Niño Maravilla en su tierra natal. Así que un bonito recuerdo para los futboleros. Un bonito recuerdo de ese día grande que en realidad para muchos, yo lo puedo decir así, queríamos ver a Chile campeón y tuvimos la oportunidad y también la suerte de estar entregándole lo que es un triunfo tan, pero tan importante, no solamente para la selección, sino que también para todo el pueblo chileno. Bueno, de esta manera, así comenzamos lo que es las noticias, ¿eh? Claro, lo que son las noticias, ¿ya? Porque ahora sí, nos vamos con todo en pausa informativa porque comienzan las informaciones. Y nos vamos a Valparaíso porque el gobierno regional de Valparaíso aprobó más de 6 mil millones de pesos para dar una continuidad, sobre todo al programa Pro Empleo. Van a ser más de 2.000 habitantes de la región que se van a ver beneficiados con este programa, principalmente mujeres jefas de hogar. La información desde Valparaíso, por supuesto, acá en Pausa Información. Bueno, son 2.156 cupos de empleo, son más de 6.154 millones los que hemos destinado. Es un reflejo inequívoco de cómo este cuerpo colegiado de consejeros y consejeros regionales tienen un compromiso invariable con los trabajadores y las trabajadoras, particularmente con aquellas trabajadoras que hoy día están en una situación de precariedad en materia de vivienda, en materia de habitabilidad.
También pienso con mucha decepción la ausencia de compromiso de parte del gobierno central. Y probablemente esto me va a generar más de algún conflicto, pero lo tengo que decir. La verdad que yo quisiera que hubiera un compromiso invariable del gobierno central con las y los trabajadores de la región de Valparaíso. Y eso no ha ocurrido. Hasta el día de hoy yo no conozco a la ministra del Trabajo, por ejemplo. Hasta el día de hoy nos mandan funcionarios, no quiero ser peyorativo con esto, pero nos mandan funcionarios que no tienen ninguna capacidad de decisión a participar del pleno del gobierno regional, y me parece que eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto cuando el Ministerio del Trabajo manda funcionarios que no tienen capacidad de decidir nada y tienen un nivel de ambigüedad cuando señalan que no tienen ninguna, no pueden responder si van a comprometer o no comprometer recursos el 2024. Aquí están las trabajadoras, aquí están las dirigentes, aquí están mujeres que hoy día llevan sustento a sus hogares. Estos son trabajos precarios, siguen siendo trabajos precarios que están intermediados por organizaciones no gubernamentales que muchas veces incumplen precisamente con cuestiones básicas y mínimas como son los equipos de protección personal, por ejemplo, y que muchas veces, yo lo he visto con mis propios ojos, tienen a mujeres desmalezando cerros, que la verdad que no, que la verdad que eso nos da cuenta de que estos sean empleos dignos, que sean empleos que finalmente dignifiquen la condición de las y los trabajadores. Yo quiero darle las gracias a las y los consejeros de este gobierno regional, a todos, sin excepción, porque unánimemente ustedes fueron testigos, votaron a favor de darle continuidad y votamos darle continuidad no 3 meses, 6 meses, para que tengan también tranquilidad, para que puedan estar tranquilos y no estar con la aprensión de que los próximos 3 meses van a tener que estar nuevamente acá tratando de incidir en nuestra voluntad, en circunstancias que nuestra voluntad la tienen, nuestro compromiso lo tienen, y lo que vamos a hacer absolutamente riguroso, vamos a ser absolutamente rigurosos en materia de fiscalización. Mi nombre es María Tapia Díaz, soy presidenta del sindicato número 1 Viña Oriente, en donde represento a muchas mujeres, ¿no es cierto?, del programa Generación de Empleo. Hoy día estoy muy contenta porque se aprobó en el Consejo Regional, ¿no es cierto?, de todos los consejeros independientes, el partido político que tenga cada uno, pero hoy día estamos votando, hoy día votaron, ¿no es cierto?, por las mujeres. Por las mujeres y por el programa de generación de empleo, que acá en la quinta región ayudamos mucho, ¿no es cierto?, a la región en cuanto en los comedores solidarios, los jardines infantiles, en las municipalidades, en diferentes áreas, ¿no es cierto?, se desempeñan estas mujeres. Tenemos muchas mujeres adultas mayores, también, ¿no?, tenemos mujeres, ¿no es cierto?, que han sufrido violencia intrafamiliar y gracias a este programa han podido salir de ese maltrato. ¿Por qué? Porque han tenido una independencia económica. Ustedes saben de que la violencia parte, ¿no es cierto?, desde la dependencia económica hacia la mujer. Cuando ya la mujer puede tener una solvencia económica más justa, que ella pueda depender de eso, se puede desarrollar como mujer. En este gobierno se habla mucho de la mujer, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Quitándonos estos empleos. Le doy gracias al gobernador y a todo el Consejo Regional, al Consejo Regional, de que haya aprobado en general este programa. Casi estaríamos llegando a los 20.000 millones, casi 20.000 millones, lo que es tremendamente importante en recursos para lo que significa el FNDR, que es un fondo de compensación, y que nosotros estamos haciendo una vez más la pega del gobierno. Ya lo hicimos la vez pasada respecto a salud, hoy día la estamos haciendo respecto al empleo. Aquí hay rostros de mujeres que nosotros conocemos. La gran mayoría de estos programas albergan precisamente a mujeres que no están recibiendo un sueldo de manera gratuita, están haciendo una pega en distintos sectores de nuestra región. Y lamento que no existan ni siquiera se conmuevan con muchas veces que estas personas están esperando en marzo, cuando tienen que matricular a sus niños en el colegio, o diciembre, que llega la Navidad, están tremendamente preocupadas porque no saben qué va a pasar con ellas, qué continuidad en el trabajo van a tener. Y estas mujeres, muchas de ellas llevan bastantes años ya en estos puestos de trabajo. Y nosotros hoy día, en conjunto con el gobernador regional, yo creo que quiero hacer un hincapié, porque de manera transversal hemos aprobado estos recursos, pero también hemos hecho una crítica dura y fuerte al gobierno, que en un minuto se comprometió con tener los recursos, no cumplió, y hoy día envían una persona que, tal como lo dice el gobernador, sin ninguna atribución, sin ninguna posición para poder decirnos qué va a pasar. Solo nos dijo de que no había ningún compromiso para el futuro respecto a recursos para este gobierno regional. Nosotros, de manera transversal también, y junto al gobernador, vamos a pedirle al Parlamento y también obviamente al gobierno que se incorpore en la ley de presupuesto una glosa especial para que le dé
continuidad a estos programas, pero ya de una manera más robusta, de una manera más seria, que le dé tranquilidad para que puedan tener un trabajo, que no estén esperando que va a llegar un mes que no van a ser despedidas, van a ser desvinculadas, sino que les dé algún grado de certeza de que van a tener un trabajo estable y además digno, como se ha dicho acá, que tengan las condiciones mínimas, tanto en el equipamiento, ¿no es cierto?, como también en sus derechos laborales, que no sean vulnerados. Nosotros, además, como comisión en la comisión de fiscalización, vamos a radicar la fiscalización especial para este programa, para que, en definitiva, si que hay alguna falta, nosotros la evidenciemos a los órganos pertinentes. Bueno, el Pleno del Consejo Regional de Valparaíso, presidido por el gobernador regional don Rodrigo Mundaca. ¿O es para el otro lado? Aquí, la banda es para el otro lado, ya. ¿Ah? Aprobó 6.154 millones de pesos para dar esta continuidad en el periodo de julio a diciembre del año 2023 a programas de inversión a lo que es la comunidad pro empleo, ¿eh?, lo que va a favorecer a aproximadamente 2.165 habitantes de las 38 comunas de la región, beneficiando principalmente, como lo decíamos anteriormente, a mujeres jefas de hogar, que hoy en día, de acuerdo a la última encuesta que se hizo en el mes de mayo, ha bajado un poco el porcentaje respecto a la ocupación de los hombres, casi en un 15,3%, y que se ve también bastante complicado. Y eso realmente es bastante favorable hoy en día por la situación que estamos viviendo. Se hablaba de un casi 8% de desocupación a nivel nacional. Un tema no menor. Eso es lo que entrega el gobierno, pero la realidad puede ser hasta de dos dígitos. Podemos estar llegando casi al 11%. Ya. Sigamos con las informaciones. Ahora nos vamos rápidamente hasta Quillota porque 18 organizaciones e instituciones participaron en lo que es la primera feria de discapacidad organizada por la ilustre municipalidad de Quillota. La alcaldesa subrogante Paula Vázquez destacó la iniciativa que permitió dar a conocer también la oferta pública y privada que existe en tema de discapacidad en la comuna. Noticia importante, destacada junto a Frecuencia 7 y también Cultura Online. Pausa informativa. No es primera vez que hacemos una feria de estas características, pero sin duda esta marca un hito importante porque son muchas más las organizaciones que se suman a participar. Efectivamente hay organizaciones de la red privada y la idea es poder de alguna manera apoyar también en la difusión de la oferta que tenemos en la comuna para las familias y los niños y las niñas que lo requieran, ¿cierto? Poder también afianzar vínculos entre estas organizaciones. Hay muchas que se están conociendo en esta instancia, que están conociendo lo que hace y las prestaciones que tienen las otras y poder generar también algunos convenios de colaboración entre ellas. Lo conversábamos con la Fundación, con la Corporación TEA, por ejemplo, ellos con la credencial TEA están ya vinculados con gran parte de estas organizaciones para sus usuarios y usuarias y la idea es que estas instancias permitan eso, no solo mostrar y difundir, sino también que se genere una articulación y una colaboración más coordinada. El objetivo de la feria se cumplió enormemente. El primer objetivo era que las organizaciones que trabajan en discapacidad, sean públicas o privadas, se conocieran y eso se dio a la primera hora de esta feria. Lo segundo, que es el hecho de que de alguna manera la ciudadanía conozca a estas entidades, obviamente también se cumplió. Pero respecto a qué organizaciones están aquí, como usted bien dijo, públicas y privadas, fueron convocadas alrededor de 30 organizaciones y en la realidad, efectivamente, aquí llegaron 18. ¿Ya? Y así que estamos muy contentos porque esta es la primera iniciativa grande, probablemente y muy probablemente la segunda va a ser en noviembre, donde queremos incluir a emprendedores que tengan que ver con la discapacidad, ¿ya? Y obviamente en salud al menos sentirnos que no estamos solos, ¿ya? Hacer entender tanto al interior como al exterior de que salud no somos nosotros, salud es la ciudadanía, salud son las organizaciones, salud son las familias, ¿ya? Y todo lo que el tejido que se teje alrededor, y más alrededor de discapacidad, que es un poquitito más complejo y más profundo. Esta idea de feria nace entre tres partes. Nosotros como oficina, como parte de IDECO, también desde Salud y también la Corporación TEA, que son tres partes que nos pusimos de acuerdo para poder buscar cómo levantar un poquito la información que existe a nivel comunal para poder brindarle a la comunidad y también entre los programas saber dónde hay
prestaciones, donde hay organizaciones, cómo puedo desarrollar más la necesidad que yo tengo, en este caso las personas con discapacidad, o bien o las personas cuidadoras también de personas con discapacidad. Así es, porque nosotros le pusimos nombre Primera Feria de Organizaciones e Instituciones, porque están mezclados acá, de hecho está ocurriendo algo súper interesante, se están conociendo. Es la primera vez que vamos a hacerlo en este semestre y tenemos proyectado también para hacer una en un segundo semestre, por ahí por noviembre, una segunda feria. Y así sucesivamente, siempre el primer y segundo semestre poder levantar nuevamente este tipo de ferias, que es beneficioso tanto para los profesionales que son parte de organizaciones e instituciones, como también para el público en general, para saber dónde tengo que acudir para poder solicitar, por ejemplo, alguna hora médica o solicitar algún beneficio social, o cómo yo puedo lograr que mi hijo pueda lograr entrar a alguna escuela, etcétera, cosas como esas, muy cotidianas, que son para interés de las personas con discapacidad o bien sus cuidadores. Un total de 18 organizaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de la inclusión participaron de esta primera feria de organizaciones e instituciones de discapacidad que se realizó a través del Rotary Club de la ciudad. La iniciativa agrupó entidades del sector público-privado también, quienes dieron a conocer los diversos servicios, beneficios sociales y también la oferta de instituciones que existen en la comuna en el ámbito de la inclusión, además también de generar redes entre los que participaron de dicho encuentro. Algo importante hoy en día y que se debe hacer, yo creo que aquí deben haber muchas empresas que deben dar oportunidades a quienes hoy día la andan buscando, sobre todo quienes tienen alguna discapacidad, especialmente para ellos. Momento oportuno para hacer nuestra primera pausa. Ya está nuestro café, llegó nuestro café calentito. Y lo vamos a hacer con un puro. ¿Ah? Pero este puro tiene una gracia. Se come. Y con café es mejor. Permiso. Queda rico. Queda bueno. Ya. Primera pausa, nosotros ya retornamos, somos Pausa Informativa junto a Frecuencia 7 y también Cultura Online. No se cambie, quédese junto a nosotros. Pausa Informativa.